Acompañan en este momento. El Señor Dios, con su infinita bondad, ha querido que tu sincero arrepentimiento sea suficiente para que entres en tu reino. Así pues, nosotros oramos con todo corazón y de toda bondad para que tú seas un mensaje de nosotros para Dios. El Señor Dios, que nos dejaste los señales de tu pasión santísima, en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando bajaste a la tumba y José tan triste bajando a la casa de Dios inmediatamente. Oh poderosísimo Señor, que tu muerte y tu sepultura sirva para que los dolores y angustias de la Santísima Madre Santísima sean un portavoz llevando a las almas del purgatorio a la gloria de la resurrección. Vivir su reino por todos los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino, hágase nuestra voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día antes de hoy, y perdona a los ofensas y con nosotros que venimos en quien se ofende, no nos dejes caer en tentación, ayúdanos a Dios. Oh Señor Jesucristo, por el Santísimo, por el gozo que tuviste tu querida madre, por el Santísimo Madre de Resurrección, y por el gozo que tuvimos con el Señor de la gloria, la majestad y de todos los pueblos de su Espíritu Santo, para que pueda ser alimentar todos los días de vida, que vives y reinas por los siglos de los siglos, en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.
tío. Mi papá quiere que te quedes con él. Sí, gracias. A casa, viejito. Papá irá después. ¿Y esto? Pero es preciosa. Te deseo suerte, mucha suerte. La necesito. Tú sabes lo que esto significa para mí. De esto depende que te cases con la diseñadora más importante del mundo o con una simple ama de casa. Por favor, me la detienes, después me la das. Sí, claro. Nos veremos después, ¿eh? Sí, mi vida. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Se han burlado de nosotras. Nos han insultado. ¿Qué? ¿Quiénes? Son unos tipos allá afuera. ¡Qué barbaridad! ¿No? ¿Cómo fue? ¡Fue horrible! Estará usted encantado de su obra. ¿Mi obra? Creo que fue lo mejor, ¿no? Destruir por egoísmo la vida de una joven. ¿Egoísmo? Nadie, ni siquiera usted, profesor, quiere a Elena como yo la quiero. ¿Y por eso ha organizado este repugnante espectáculo? Lo único que deseo es darle a Elena lo que ella verdaderamente merece. Dárselo y apartarla de este ambiente. ¿De este ambiente que no es todo para ella? ¿De este mundo en el que ella pensaba triunfar plenamente y usted no ha evitado? ¿Qué le dará usted a cambio de su fracaso? Mi cariño. Mi cariño y todo lo que ella pueda ambicionar. No, ingeniero. Son cosas mucho más graves las que usted destruyó. Es cuestión de puntos de vista. Y espero que usted no le vaya... No,
no, ingeniero, yo no le diré nada, no le diré la verdad a Elena. Usted sabe de sobra que yo no puedo hacerlo. No veo la razón. Es muy simple. Ella lo ama. Y entonces sería yo quien destruyera lo único que le queda. Y lo más repugnante es que ella, después de esto, buscará refugio en usted. ¡Estúpidos! Todos son unos estúpidos. Se rieron de mí, ¿comprendes? Todos se dedicaron a reír. Será mejor que nos vayamos. ¿No le parece, profesor? Vayan, vayan ustedes. Yo me quedo aquí unos momentos. Quiera Dios que no tenga que arrepentirse. Vamos. Gracias. Luisita, estás empapada, hijita. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? En ninguna parte, mamá. ¿Ninguna parte? ¿Y esto? Sabes bien que hay lugares a los que tú no debes ir. Sí, mamá. Podías haber contestado, ¿no? ¿Para qué? Esa llamada no es para mí. En este encierro en que me tienen, ¿quién se va a interesar por mí? Bueno. Sí, sí es aquí. Sí, le escucho. Diga. Bueno. Sí. 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 Gracias. Elena acaba de escapar del manicomio. ¿Qué? Asesinó a golpes a una enfermera. ¡Ay! ¡Ay, qué horror! No, no. No, no es posible. Operadora, por favor. Sí, comuníqueme con el cementerio de los Sauces. Sí. Sí, aquí espero. Pero ¿cómo sucedió? ¿Dónde puede estar ahora? Es obvio que rondando esta casa. Pero Rosy. Ay, no. No, no, ella no debe enterarse de nada. ¿Que no se entere de que su madre es una asesina? Leticia, por favor. ¿Conoces otra manera de nombrarla? ¿Conoces otra forma de escapar del peligro que entraña esa mujer? Bueno, bueno, operadora. Aún sigo esperando mi comunicación con el cementerio. Sí, aquí espero. Ay, pero ¿qué haremos? Nada.
Lo que hemos hecho siempre, esperar. Pero es que no tiene ningún derecho. Usted ya revisó los papeles, todo está en orden. ¿Cementerio de los Sauces? Con el ingeniero Montenegro, por favor. ¿Compré? ¿Habla el ingeniero Montenegro? ¿Le mando a avisar? No. Permítame. Diga. Habla el doctor Novello. ¿Sí? ¿Cuándo? Sí, 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 comprendo. No se preocupe, se lo diré. ¿Lograste algo? No, lo siento. ¿Cómo pueden basarse en una simple denuncia anónima? Parece que no se trata de un anónimo. ¿Quién fue? Se niegan a informarme, pero creo que están en su pleno derecho. Es inadmisible. Una simple denuncia y las autoridades se aprestan a violar una tumba. Exhumación. Puede usted llamarlo como quiera. Lo que hacen es violar la tumba de mi madre. Ricardo, tenemos que volver a casa. Habló Leticia. ¿Quién pudo haber hecho esa denuncia? Yo denuncié a las autoridades el asesinato de nuestra madre. ¿Cómo? ¿Pero cómo es posible que te hayas atrevido? ¡Ay, qué vergüenza! Pobre Ricardo. ¿Y qué? Voy a quedarme esperando el momento en que el asesino se decida a terminar conmigo, como lo hizo con nuestra madre. Leticia, por favor, pero ¿qué estás diciendo? No existe prueba alguna de que mamá haya sido envenenada. ¿No es prueba suficiente su lenta agonía, sus interminables sufrimientos? Bueno, pero es que mamá era una mujer anciana, enferma. ¡Pero yo no! Y eso no explica que yo sufra los mismos síntomas. ¿No te parece? Ay, Leticia, son nervios. Simplemente nervios. Nervios. Por espacio de días y de días, de semanas enteras. Bueno, es que la muerte de mamá ha sido un golpe para todos nosotros. Sí, sí, una muerte a pausas. Una muerte lenta, dolorosa. Una muerte sin fin. Una muerte como la que yo estoy viviendo. Señorita, ¿tiene algo más que ordenar? No, nada. Pueden retirarse. Yo serviré la cena. Como usted lo ordene. Hasta mañana. Hasta mañana. Tranquilízate, Leticia. ¿Por qué no te recuestas un rato? ¿A qué? ¿A esperar en esa mortaja en que se ha convertido mi cama? Ay, no, Jenny, no. No moriré como ella. Por lo menos de esa manera. Dios mío. Ay, Dios mío, ya. Y ahora lo de Ella. ¿Pero qué es esto? Lo que se inició con su llegada a esta casa. Fijaciones y problemas de la adolescencia. ¿Tesis de la doctora en psicología, Julieta Montenegro? Yo no soy doctora. Ah, pero con una tesis tan brillante, pronto lo serás. Yo solo estoy pasando en limpio los apuntes de tu tío Federico. Dame esos papeles. Tengo mucho trabajo. Fijaciones y problemas de la adolescencia. ¿De la adolescencia o de tu adolescencia? Muy interesante. Fijaciones. Me fascina tener un tío tan intelectual. ¡Qué maravilla! Vive en la capital, da clases en la universidad, conoce muy bien los problemas de la adolescencia. En cambio, yo aquí, lejos de todo eso, viendo cómo nos visitan cada vez que nos recuerdan y cómo se preocupan por los problemas de la juventud. ¿Qué haces?
¿Está celebrando la muerte de la abuela? ¿Qué tiene de malo? Recuerda que la abuela fue siempre una gente muy alegre. No creo que se molestara. Además, me imagino que no podrá verme. Rosy, no hables en esa forma. Problemas de la adolescencia y fijaciones. ¿Te gusta cuando tío Federico te besa? ¿Cuándo te toca? Rosy. Anoche leí un poema de Ginsberg. Habla del amor, de la muerte. Es muy bello. No dice nada importante. Simplemente habla de besos y de muerte. A tu edad la gente no habla de esas cosas. Y tampoco las lee. De eso también habla el poema. Como Butor, mide las edades por horas de amor. Tienes razón. Es la única medida posible. ¿No te parece? ¿Tu padre está enterado de la clase de cultura que estás adquiriendo? Tu hermano sabe que la vida entra como el jazz. Como el cool jazz. Que entra por la piel, como la edad, como el mismo amor. Lento, por la piel, en la cama. Rosy. Y también la muerte como el amor en la cama. Bueno, eso es lo que dice el poema de Ginsberg. Y sí, así debe ser. El amor y la muerte. En la cama. Perdón, ¿qué decía usted? Durante muchas horas pensé que nada podía ser más grave que la muerte de mi madre. Su muerte y esa estúpida denuncia de asesinato. Y ahora lo de Elena. Es lógico. Ella fue siempre lo más importante en mi vida. Y yo la arrojé al crimen. Yo no diría eso. ¿Usted afirma que la amaba? La amo. Traté de hacer de su vida la mejor de las vidas. Pero la locura y el crimen... No se atormente. No creo que sea su culpa. Locura y crimen. Esta es la segunda vez. Primero fue el viejo jardinero y ahora la enfermera. Ingeniero, por favor. Es mi culpa. Los motivos, egoísmo, orgullo, vanidad, dejaron ya de ser importantes. Lo único importante es que terminé por crear el infierno de las buenas intenciones. No se quejará usted. Le hemos dado esos terrenos casi regalados. Quien vende sus tierras las regala. Sea cual fuere el dinero que reciba por ellas. El valor de la tierra lo da el trabajo de su dueño. Por eso yo tengo mucho y ustedes no tienen nada. Me odian porque sé cuidar lo mío. Compro según mis intereses. No robo. Lo demás lo hace la envidia. ¿Correcto? Sí, señora. Vámonos. Lo hiciste. Madre, quiero presentarte a... ¿Presentarme a la extraña que has traído a vivir a mi casa? Es que ella es mi esposa, madre. Llámala como quieras. Para mí no es más que la extraña que va a vivir en mí.
casa. Por favor, quise avisarte. Nos hubiera gustado que fueras a la boda, pero todo fue tan rápido, tan imprevisto que... Como lo son todas las cosas sórdidas. Madre, no te permito que... Eres igual que tu padre, un don nadie. Un pobre diablo que lo único que sabía hacer era vivir de mi posición y de mi dinero. Pueden dormir en tu cuarto. Gaspar, lleva la maleta. Madre está enferma. Lo siento, de veras. No te preocupes. Lo único importante es que estamos juntos. Nació Rosy. Es una chica muy linda. Sí, muy linda. Cuando nació pensé que todo había llegado a su fin. Por desgracia, la actitud de mi madre fue la misma. ¿No quería a la niña? Sí, la quería, a su modo. Pero en realidad, lo verdaderamente importante no era eso, sino que Elena y yo volviéramos a encontrarnos. ¿Contenta? Y muy cansada. Pero valió la pena porque quedó precioso todo. No sabes lo feliz que me haces. Todo lo hice por ti. Todo lo diseñé pensando en ti. ¿Únicamente por mí? Bueno, por los dos. Oye, ¿sabes una cosa? ¿Y eso? No sé. No era suficiente mi casa y tuvieron que irse allá a construir ese templo a la carne. Yo pensé que te gustaría que nos fuéramos. Que ella se fuera, sí. He mandado tapiar todas las ventanas para que nadie desde mi casa pueda verlos. Pero mamá... Desde mi casa nadie los verá. Está enferma. Tú sabes que está enferma. Y prohíbe que desde su casa se nos vea. Es que son cosas de su enfermedad. Pronto pasará. ¿Sabes? Proyecté todo esto con amor. Pensaba que así todo sería diferente. Que tú serías diferente. Es cuestión de esperar. ¿Esperar a qué? ¿A que ella muera? ¿A que nosotros muramos?
Elena bebía cada vez más. Pero un médico habría podido... No. Era necesario algo más que un médico. Ella siguió bebiendo hasta que quedó confinada en el chalet. Bueno, esa era una etapa de cura primitiva. Lo espantoso es que Elena continuó ebria, a pesar del encierro. Alguien tiene que haberle proporcionado el alcohol. Tal vez uno de los criados. ¿Estando viva mi madre? Jamás. Entonces, quizás alguien de la casa. Su propia hija, Rosy. ¿Rosy? Imposible. No tenía medios para conseguirlo. ¿Trajiste? Sí. Dámelas. Pero antes... ¡Dámelas! 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 Y después... Esta vez fue muy difícil conseguirlas. No me importa. ¡Dámelas! Creo que en la tienda sospechan de mí. Me estuvieron vigilando todo el día. Ya te dije que no me importa. ¡Dámelas! ¿No te importa que me corran de mi trabajo? ¡No! ¿O es que no las tienes? Ok. Tú ganas. Espérame. Anoche la abuela me pegó. Me pegó cuando le dije que te quería. Mi papá estaba ahí, pero no hizo nada. Todo sucedió anoche, cuando le dije que te quería.
Tú sí me quieres. ¿Verdad que tú sí me quieres, mamá? Prepara café bien cargado. ¿Sucede algo malo? Sucede que nos vamos. ¿Irnos? No creo que un ser normal pueda vivir en esta casa. Pero... Julieta, comprendo que es tu casa, tu familia, tus parientes, pero nosotros somos otra cosa. Ahora mismo nos vamos. Y nada de aceptar que dejemos aquí a la niña, ¿entendido? Pero Federico, yo no puedo irme. Comprende la situación. No creo que tú estés contenta aquí. Pero debo estarlo. Es mi deber. Tengo que acompañar a mis hermanos. Está bien. Pero en cuanto terminen los rosarios nos vamos sin ninguna excusa ni pretexto. Y ojalá que jamás volvamos. Lo haría de nuevo. Estimo ante todo lo poco que me queda de vida. Pero es que no tenías ningún derecho. ¿Cómo pudiste arrastrar nuestro nombre de esa forma? Hay cosas más importantes que eso. Pero es que debes retirar esa denuncia. Me temo que sea demasiado tarde. Estamos esperando una llamada para saber el resultado de la autopsia. Los resultados de tu locura. Sí, lo cuerdo sería dejarme envenenar. Estás loca. ¿Tanto como Elena? Por favor, tengan calma, todo va a solucionarse. ¿Quieres café? No, gracias. Pero Leticia, ¿cómo puedes pensar? Es que no probaré nada que no haya preparado yo misma. Pero... Leticia, por favor. Nada que no haya preparado yo misma. Como gustes. Es el colmo. ¿Has llegado a dudar de tu propia hermana? Sí, mi hermanita. ¿Pero sabemos algo de la vida que lleva en la capital? ¡Santo cielo! ¡Mira sus palabras! Desde que llegamos he tenido que aguantar tu histeria, pero ha sido demasiado lejos y no voy a tolerar que... ¿No vas a tolerar que defienda mi vida? Cállate. Ya es suficiente. Sí. Y hablaremos más tarde, cuando tenga en mis manos las pruebas de que alguno de ustedes asesinó a mi madre. ¡Estúpida! Pero no sabes lo que dices. Por desgracia lo sé de sobra. Estás equivocada. Tú estás a salvo en la capital, con tu marido. Te admiro. Te envidio. Tuviste fuerza para ir. Pero nosotros no. Nosotros somos unos cobardes. Comenzando por Ricardo. Aquí estaremos siempre juntos, unidos, con nuestras dudas, nuestros rencores. ¿Dudas de qué? No olvidemos que existe una gran herencia de por medio. ¿Qué? Es cuestión de averiguar a quién beneficia. ¿No es cierto, hermanito? Llévese de aquí a Julieta, doctor. Váyase con ella y con Luisita, pero bien lejos, ¿eh? Bien lejos de aquí, para que puedan ser felices. Sí, doctor. Aquí pueden perder su virtud. Eres una... ¡Luisita! Luisita, ¿qué tienes? Luisita, ¿qué sucede, mijita? ¿Qué te pasa, hija? Nada, no le pasa nada. Tuve una pesadilla, un mal sueño. ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que soñaste, mijita? Nada, cosa de niñas. Una pesadilla. Cállate, deja que ella responda.
¿Qué fue lo que soñaste, mi vida? ¡Ya vamos! ¡No pasó nada! ¿No vas a contarnos qué pasó? ¡Nada, tío! ¡No le pasó nada! Ya, Rosy. Deja que la niña hable. Ella me quiso matar con unas tijeras. ¿Quién? ¿Pero quién es ella, hija? ¿Qué soñaste, hijita? ¿Quieres que me quede aquí contigo? No es necesario. Yo la cuido. Bueno, tranquilita. Nada te va a pasar. Tu prima va a cuidarte. Mamá y yo estaremos abajo. Tranquila. Si se te ofrece algo, llama. Yo vendré pronto a verte. Hasta mañana, hijita. Papá. ¿Es cierto que van a desenterrar a la abuela? No pienses en eso ahora. Vete a la cama, ya es tarde. Y cuida a Luisita. Ah, oí que le iban a hacer un examen al cuerpo de la abuela. ¿Qué clase de examen? No, ninguno. Son cosas de tu tía Leticia. Vete a la cama, ya es tarde. Papá. ¿Ya no me quieres? Claro que sí te quiero. Te quiero mucho. Pero estoy muy preocupado. Necesito hablar con Federico. ¿Con Federico y con toda la familia? Sí, con todos. Anda, ya es tarde. A la cama. Ladrona, eso es lo que tú eres, una ladrona. Y la próxima vez que vuelvas a gritar, nadie te va a escuchar, ¿me entiendes? Ladrona. Fantasma del crimen que ronda esta casa. Pero el hecho de que la niña haya tenido una pesadilla no es para que te pongas a hablar en esa forma. Seguramente que el crimen del jardinero también fue una pesadilla. Maldita, Elena es la culpable de todo lo que pasa. Leticia, no puedes hablar así. Esto sí que tiene gracia. Consejo de urbanidad en un momento como este. ¿Urbanidad para referirse a una vulgar asesina? No te permito que hables así. Lo que no debías haber permitido. El crimen. ¿Me oyes? ¡El crimen! ¿Y esto? Yo no sé nada. Te juro que no sé nada. ¿Con que no sabes nada? A ver qué dice ahora tu abuela. ¿Mi abuela? Sí, ella siempre nos ha echado la culpa a nosotros. A ver qué dice ahora. No, no le digas nada, por favor, no seas malo. ¿Qué tienes? ¿Qué?
¡Ella lo mató! ¡Yo la vi! ¡Ella fue! No. No. Las autoridades la declararon demente. La recluyeron en una institución del Estado, sujeta a un horrible tratamiento. Tratamientos que no surtieron ningún efecto. Sigue siendo una asesina. Una asesina que ronda esta casa. ¿Diga? ¿Sí, él habla? Sí, sí, lo escucho perfectamente. ¿Cómo? ¿Está usted seguro? Iré para allá. De acuerdo, sí. Gracias. Tienen los resultados. Nuestra madre fue envenenada. Aseguren todas las puertas y ventanas. Que la casa quede bien cerrada por dentro. No tardo. Acompáñeme, Federico. No le abras a nadie, por ningún motivo. Volveré pronto. Y nos iremos de aquí para siempre. Thank you.
imbécil. ¿Te asusté, Rosy? ¿En verdad sentiste miedo? No digas estupideces. ¿Para qué has regresado? Vine porque tengo algo para ti. Algo que te va a gustar mucho. ¿Sí? Pues dámelo y lárgate. Pero antes tienes que darme algo. ¡Estúpido! Eso ya pasó. Vete de aquí. ¡Lárgate! Antes no me hablabas así. Tú lo has dicho. Antes. Si no te vas, grito. Anda, grita. Y luego, cuando todos vengan, les diremos lo que hacíamos, lo que yo te daba y lo que tú hiciste. ¿Lo que yo hice? ¡Claro! O seguramente tú crees que no sé para qué querías el brandy. Nadie te va a creer. ¿Quieres probar? Desde las ventanas se escuchan cosas muy interesantes. Ahora. Tú sabes. Lo de siempre. Quiero a mi Rosy. ¡Yo no soy tu Rosy! Está bien. Vete. Yo me quedaré aquí contando cosas. Sí, señor. Hay mucho que contar. Contar que además del brandy, te traje aquel polvito blanco, el que sirve para matar ratas. Siempre me dije, ¿para qué diablos puede querer una chica como mi Rosy ese polvito? ¿Para qué tengo que robarlo de la farmacia de mi padre? Pero anda, vete. Pero mi Larry no va a decir nada de eso, ¿verdad? No querrás que nadie le haga daño a tu Rosy. No puedes permitir que nadie me moleste con preguntas tontas. Yo creo que lo mejor es que vayamos a descansar. Ha sido un día terrible. Buenas noches. He llegado a pensar que no podía existir otro fin para nuestra familia. Otro fin tan de acuerdo con nuestra propia vida. Mañana será otro día. Thank you.
¿Sabes que escapó del manicomio? Ahora ya nadie podrá culparme de lo que suceda aquí. Leticia, ¿sabes una cosa? Aquella vez en la escalera, no resbalé. Me empujaron. Operadora. Operadora. Comuníqueme con el servicio médico legal.
Luisita. ¡Leticia! ¡Leticia! Ingeniero Montenegro, que se comunique urgentemente a su casa, por favor. Vete a su casa, por favor. Lo siento mucho, ingeniero, pero este es el resultado de la autopsia. Fue envenenada. No. No es posible. No es posible. Debe haber algún error. No hay lugar a dudas. Todas las reacciones han salido positivas. El cuadro es sumamente claro. Lo siento, pero no hay posibilidades de error. Es que no lo puedo creer. No es cierto esto. El veneno fue aplicado en pequeñas cantidades. Casi se podría decir que fue aplicado por espacio de meses. ¿Meses? Perdón, ingeniero. Hace un momento trataron de comunicarse con usted de su casa. Pero se cortó la comunicación. Era una mujer. Parece que es urgente. Discúlpeme, pero es necesario que me firme estos papeles. ¿Eh? Sí, mañana el Ministerio Público abrirá una investigación. Dice usted que el veneno fue aplicado en pequeñas dosis. Así es. Dios santo. Entonces, ¿es alguien que está en la casa? ¿No te habías acostado ya? ¿Por qué me miras así?
Vete. No me gusta que entres cuando me estoy bañando. Thank you.
Hijita, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está mamá, hija? Julieta, Julieta. Ha ha ha!